Hi class, good morning. Hola, buenos días para todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy trabajaremos aspectos gramaticales. Estamos en nuestra clase número 54, semana 14. En este momento estamos ubicados y estamos empezando un nivel A2. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes tomar todo lo que aprendiste en un nivel A1 para crear oraciones de forma adecuada. Hemos hecho algunos ejercicios sencillos en los cuales has conocido verbos. Por ejemplo, hicimos un ejercicio sobre la receta. Ahí aprendimos cómo se decía mezclar, cómo se decía adicionar. Bueno, todos estos verbos son parte del proceso de conocer vocabulario. Ahora, el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase de gramática, pero no sin antes preguntarles qué ha pasado con el ejercicio que les asigné. Les dije que el día de hoy íbamos a repasar e íbamos a calificar todo lo que estamos trabajando con respecto a la página de USA Learns. Recuerda que debes terminar este módulo, que este es nuestro canal de ejercicios de ahora en adelante, que espero en este momento hayas realizado muchos módulos más, aparte de el que te asigné para el día de hoy. El que te asigné para el día de hoy es el siguiente. Tú ingresas, recuérdalo muy bien, ingresas a donde dice seleccionar una unidad diferente en el curso 1, porque estamos empezando, First English Course. Y aquí, en In the Classroom, este es el módulo que debe estar completo. ¿Qué quiere decir esto? Debe estar azul, este también y este también. Era realmente sencillo realizarlo. La mayoría de ellos son videos, entonces vamos a mirar cómo te fue rápidamente. Acá te va a indicar, in this unit you will learn, el verbo to be. El verbo to be es parte del presente simple, pero es un verbo irregular. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre esto, pero si practicaste sobre el verbo to be, vas a entender mejor a qué se refiere. In this unit, you will learn words for people and things in a classroom. How to make statements with be. I am a student. He is a teacher. How to use contractions. You're a student. She's a teacher. Ok, aquí te están enseñando la parte del verbo to be. El verbo to be es parte del presente simple. Entonces te están enseñando cómo podemos contraerlo. Listo, muy bien. Aquí tenemos algunos textos. Realmente, si tú hiciste este ejercicio, mira, hay dos que son videos. Let's use the alphabet to learn some vocabulary. Look at this picture. It's a picture of me. T-E-A-C-H-E-R. Teacher. Teacher. I'm a teacher. I teach English. Show me your teacher. Mm-hmm. S-T-U-D-E-N-T-S. Students. You are students. You study English. Show me the students. Yes, you are students. C-H-A-I-R. Chair. This is a chair. Show me a chair. B-O-O-K. Book. This is a book. Show me a book. Good. P-E-N. Pen. This is a pen. Do you have a pen? Show me your pen. P-A-P-E-R. Paper. This is a piece of paper. Show me your paper. Good. Listo. Esta unidad es realmente sencilla. Te muestra algunos diálogos
te indica la pronunciación, mira. Class. Class. Student. Student. Teacher. Teacher. Backpack. Backpack. Book. Book. Chair. Chair. Clock. Clock. Eraser. Eraser. Notebook. Notebook. Paper. Paper. Pen. Pen. Pencil. Pencil. Table. Table. Okay, so click the word that match the picture. So this is a pen, pencil or pen. Pencil, pero la imagen ¿dónde está? Yo veo la imagen aquí, está como un esfero. Okay, teacher. Ah, okay, she's a teacher. Acá, vamos. Backpack, class, eraser. Ah, he is a student. Next. This is a backpack, a book, chair, la silla. Now, this is a table, backpack, pen or class. Ah, bueno, me pienso que se refieren a toda la clase. Ajá. Now, clock, reloj de pared, se le llama clock, eraser. This one is a book. Ah, sorry, not book. This one is a paper. Now, this is a pen. So, pencil, table, that's all. Ok, mira, nos hemos demorado 5 minutos y mira todo lo que hemos completado hasta el momento de la unidad que debías realizar. Entonces, ¿por qué me tomo el tiempo de realizar el ejercicio contigo? Porque necesito que adquieras vocabulario, que utilices esta página y sobre todo porque hoy te voy a asignar otro ejercicio adicional. Este ejercicio adicional sobre USA Learns lo vamos a calificar en la clase, o sea, la siguiente semana que tenemos gramática nuevamente. O sea, en la clase 58 vamos a hablar de la siguiente unidad. ¿Qué quiere decir? Hoy ya debes tener terminado todo esto. Todo esto más lo anterior, vas a menú y recuerda que vas a realizar estos 3, deben estar azules. Quiere decir que tú ya terminaste, quiere decir que tú ya terminaste la sección que dice in the classroom. In the classroom. Ya terminaste todo lo relacionado a la primer parte que dice in the classroom, ¿cierto? Tenemos otro por completar, around the clock. Around the clock lo vas a terminar, lo vas a trabajar todo. ¿Qué quiere decir? Que todos estos cuadritos deben estar en azul para de hoy en 8 días. Yo sé que es harto trabajo, pero es muy agradable y vas a aprender mucho vocabulario. No lo hagas por obligación, disfruta esta página, aprende. Listo, aquí vas a reforzar lo que estamos viendo en Today este momento. Today we have learned about numbers. Numbers in zip codes, numbers in phone numbers, and numbers in addresses. Listo, necesito que termines la hora, todo esto te lo van a explicar acá. Y queda pendiente para de hoy en 8 días. ¿Qué quiere decir? De hoy en 8 días ya debiste finalizar esta unidad. Para el día de hoy, la de In the Classroom, básicamente debe estar terminada. Y si te exijo, lo hago por tu bien. ¿Por qué? Porque si no practicas, no vas a aprender, ni vas a poder poner en práctica todo lo que yo te estoy explicando. Entonces, bueno, no te juzgues. Si hasta hoy no has terminado la unidad que dice In the Classroom, ingresa, ve trabajando, pero para dentro de 8 días debes tener terminado todos estos cuadritos.
Mira, te repito, ingresas donde está la opción First English Course. Ingresas y vas a realizar la unidad 4, Around the Clock. Inicias por la 1. La 1 tiene una serie de actividades que debes terminar. Regresas, te vas a la 2, tiene esta práctica. Después llegas al vocabulario de acá, vuelves. Este de acá tiene otra serie de actividades. Y el último. Entonces, debes terminarlo todo y debes terminar esta, Around the Clock. Cuando tú termines toda la unidad, va a quedar marcado acá todo en azul. Debes terminarlo. Recuerda que la meta es terminar este curso USA Learns a la vez que vamos trabajando nuestras explicaciones de clase. Entonces, por favor, no olvides ingresar a la plataforma. Es demasiado sencillo. Si todavía no te has registrado, solamente debes poner un correo y una clave y ya puedes ingresar a hacer tu parte práctica. Si no practicas, no vas a aprender lo mismo. Así que, por favor, exígete. Si tienes que trabajar todos los días un poquito, vas a hacer todos los días un poquito de la página. Pero necesito que aprendas vocabulario, que apliques todo lo que hemos aprendido a una realidad y sobre todo que leas, que escribas, que pronuncies. Esa es la única forma que tenemos para que tú puedas avanzar. Ok, ahora bien, vamos a continuar con las temáticas que estamos trabajando. Recuerda que estamos viendo el presente simple. Es muy sencillo. De hecho, en esta unidad hablamos del verbo to be. Y tú debes decir, bueno, eso está muy confuso porque la profe me está hablando de un sujeto, me está hablando de un verbo y me está hablando de un complemento porque la profe me está hablando de un tiempo presente simple. Pero ¿por qué aparece el verbo to be? Listo. Resulta que el verbo to be es parte del presente simple. Pero nosotros lo vamos a manejar por aparte. ¿Por qué razón? Porque el verbo to be es irregular. Y yo te voy a contar qué diferencias y qué cambios existen entre el verbo to be con por qué es irregular, por qué no aplica como todos los otros verbos. Pero esto lo vamos a comentar en la siguiente clase, o sea, el día de mañana. Recuerda que cuando tú pienses en el verbo to be, vas a mantenerlo aparte, vas a mantenerlo como ahí quietico. Si has estado realizando el módulo, te has dado cuenta que el verbo to be, al verbo to be se le llama ser o estar. Y es el que vimos muchísimo tiempo, porque siempre se inicia un curso de inglés hablando del verbo to be. El verbo to be significa ser o estar, o sea, tiene dos traducciones este verbo. Cuando tú lo traduces, puede significar él es o él está, ¿cierto? Ella es o ella está. Puede significar nosotros somos o nosotros estamos. Por eso se llama el verbo ser o estar, porque tiene dos posibles significados en un contexto, ¿sí? Por eso se llama el verbo ser o estar. El verbo to be es el verbo ser o estar, porque puede significar estas dos cosas. Y tú lo vas conjugando de acuerdo a la persona que quieres. Entonces tú dices, yo soy o yo estoy, ¿verdad? Si tú quieres decir, él es o él está, ella es, ella está, nosotros somos, nosotros estamos, yo soy o yo estoy, ellos son o ellos están. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tu mente se vaya al ser o estar, que ella es o ella está, nosotros somos, nosotros estamos, es el verbo to be. Y este lo vamos a ver de forma muy detallada. Pero por el momento vamos a trabajar el presente simple. Recuerda que el verbo to be es parte del presente simple. Pero lo dejo aparte porque él se comporta de forma irregular. Él es distinto. Él tiene sus propias reglas. Él no se rige por los demás. Él es irregular. Él es diferente a todos los demás. Pero lo vamos a ver porque es parte del presente simple. Ahora, vamos a trabajar todos menos el verbo to be, para que tú veas cómo se maneja el presente simple, porque el presente simple es muy sencillo. El presente simple requiere
de un sujeto, requiere de un verbo y requiere de un complemento. Recuerda que ya hablábamos sobre el sujeto, hemos aprendido algunos verbos y también hablamos sobre el complemento. Más que todo, hablamos sobre las expresiones de tiempo que podemos manejar en el presente simple, que una vez al año, que dos veces al día, que tres veces a la semana. Bueno, tú ya sabes decir eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a empezar a crear oraciones, ¿sí? Empezamos a conjugar los verbos. Pero para crear oraciones debes tener en cuenta que no siempre los sujetos son she, he, it. Realmente el sujeto puede ser varias cosas. Puede ser frases cortas, puedes encontrar, digamos, en una oración. Te voy a escribir un ejemplo. My grandma's dog. My grandma's dog. Voy a escribir así grande para que lo puedas ver. Puedas determinar cuál es el sujeto, cuál es el verbo. My grandma's dogs eat bones in the garden. Ok, aquí está. Entonces, aquí tenemos una oración, porque hay un sujeto, hay un verbo y hay un complemento. Y como tú estuviste en este curso en un nivel A1, sabes cuál es el sujeto. Dime, ¿cuál es el sujeto? Muy bien. En este caso, el sujeto es los perros de mi abuela. Son varios perros, ¿no? Los perros de mi abuela. ¿Qué hacen? El verbo, comen. Y el complemento, huesos en el garaje. Entonces, recuerda, tú vas a encontrar partes de frases dentro de la oración. ¿Y qué sucedió acá? Tú ya sabes que el anglosajón de la S significa de. Entonces, tú empiezas a leerlo al revés. Los perros de mi abuela comen huesos en el jardín. Tú ya sabes que puedes encontrar frases dentro de cada oración. Vamos a mirar otro ejemplo en el cual vamos a ver algunas frases dentro de la oración. Entonces, las mujeres bellas, las mujeres hermosas. Tú ya sabes decir las mujeres hermosas. The beautiful, ¿verdad? Beautiful son hermosas. The beautiful woman, woman o woman. Tú ya sabes la forma plural de mujeres. Woman o woman. Recuerda que se puede decir women también. The beautiful woman, que significa las mujeres hermosas, viven, ya te vas directamente al verbo live, en la casa, viven con Pedro en la casa de mi primo. Viven con Pedro. With Pedro o Peter. Peter es un equivalente a Pedro. Viven con Pedro en la casa de mi primo. Viven con Pedro, entonces ahí vamos bien. Las mujeres hermosas viven con Pedro en la casa de mi primo. ¿De quién es la casa? Recuerda que si tú dices de, tienes que anteponer al dueño. Entonces el dueño es mi primo, ¿cierto? My cousin, my cousin's house. Y ahí ya te queda perfecto. Entonces tú dices que las mujeres hermosas viven con Pedro en la casa de mi primo. Tenemos una pequeña frase acá que nosotros aprendimos en nuestro nivel A1. De mi primo, de. Entonces, recuerda que dentro de las oraciones vamos a encontrar partes pequeñas de frases. Como decimos de, como decimos mucho, como decimos su. Es importante recordar ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, si yo te digo a ti que Silvia limpia su casa, es una frase muy, es una oración muy sencilla. Entonces tú dices Silvia, que es el sujeto, limpia. Ah, pues el verbo limpiar es clean, ¿cierto? Ya te enseño por qué le agregamos la S. Su casa, pilas, nosotros ya aprendimos a decir su. En un nivel A1 aprendimos los posesivos. Tú no me puedes decir your house porque eso es un chisme. Si tú me dices que Silvia limpia, Silvia cleans your house, teacher, es como si tú me estuvieras que diciendo que Silvia limpia mi casa. No, recuerda que si la dueña es una mujer, tienes que decir her house. Silvia cleans
her house. En este caso ya estamos diciendo que Silvia limpia su casa, o sea, la de ella. Todo ese tipo de cosas deben estar claras en este momento porque estamos iniciando nuestro nivel A2. Quiere decir que tú ya sabes decir su, que tú ya sabes decir de, que tú ya sabes decir muchos o muchas o algunas o poquito. Todo lo que aprendiste lo debes incorporar en esta unidad. Así que pilas. Lo vamos a hacer entre todos, no hay ningún inconveniente. Estamos trabajando el presente simple, entonces vamos a agregarle un poquito de dificultad. El presente simple es muy sencillo, como te das cuenta, la parte de la conjugación no es igual que en español, que tienes que mirar de acuerdo a cada persona, cada verbo. Yo trabajo, ella trabaja, nosotros trabajamos. Realmente la desinencia en español es muy compleja. En inglés es muy sencillo, como te has dado cuenta, tú solamente agregas un sujeto, por ejemplo, nosotros. El verbo, estudiamos, we study, y el complemento, English, nosotros estudiamos inglés, y podemos poner un complemento también dos veces a la semana. Tú ya conoces dos veces, twice a week. Tú ya conoces la expresión dos veces a la semana, twice a week. Aquí quedó un sujeto, nosotros, verbo, estudiamos, inglés, dos veces a la semana sería la parte del complemento. Hasta ahí vamos. Conjugar verbos en presente simple es realmente fácil en inglés. Solamente colocas un sujeto, un verbo y un complemento. Pero debes tener cuidado con las terceras personas del singular. Y recuerda que yo ya te enseñé las terceras personas del singular. Yo ya te las enseñé cuando hablábamos del sujeto y hablábamos sobre las personas gramaticales, porque se les llaman primeras personas. Si no viste ese video, regresa, busca la clase, porque nosotros ya hablamos de las terceras personas del singular. Pero bueno, si se te olvidó el cuento, no es difícil, las terceras. Un tercero es alguien que no tiene que ver conmigo, ¿cierto? Y si es del singular es porque es uno. Entonces, cuando hables de una mujer, cuando hables de un hombre o cuando hables de un animal o de un objeto, a esos les llamamos terceras personas del singular. Cuando hables de una mujer, cuando hables de un hombre o cuando hables de un animal o de un objeto, por eso se llaman terceras personas del singular, o sea, una, y son terceros a ti, tú no estás metido ahí. Por eso se les llaman terceras personas del singular. Cuando hables sobre terceras personas del singular, debes tener en cuenta una regla. En inglés lo único que cambia es que siempre debes seguir una norma, una regla. En español sí, cada verbo, cada conjugación. No, en inglés es más sencillo. Cuando tú hables de terceras personas del singular, obligatoriamente al verbo, tienes que agregarle la S, la ES o la IES. Tienes que elegir cuál vas a agregar, de verdad. Entonces, pero solamente pasa cuando hablas de terceras personas del singular, porque cuando hablas de otro sujeto, el verbo se escribe exactamente igual. Entonces, mira, por ejemplo, si yo te digo que yo vivo en la casa de mi mejor amigo, in my best friend house. Yo vivo en la casa de mi mejor amigo, ¿verdad? Yo vivo en la casa de mi mejor amigo. Tenemos un sujeto que soy yo, tenemos un verbo que es vivir y tenemos un complemento que es en la casa de mi mejor amigo. Tú ya sabes decir de. Actualmente tú ya sabes decir de. Ok, aquí no sucedió nada porque cuando yo hablo sobre mí, no estoy hablando de un tercero, estoy hablando de primera persona, estoy hablando sobre mí. Y los cambios solo se van a generar cuando hables de terceras personas del singular. Recuerda la clasificación de personas gramaticales que te enseñé anteriormente. Las personas, te voy a hacer un recorderis rápido.
Las personas gramaticales se clasifican así. Mira, pilas. Es muy sencillo para que tú lo entiendas y no tengamos problema porque para el presente simple sí necesitas saber la diferencia entre primeras personas, segundas personas y terceras personas. Listo, este cuadro me quedó un poco grande, pero lo importante es que me entiendas. Listo. Entonces, normalmente las personas gramaticales se clasifican así, pilas. Si tú ya lo entendiste y lo estás viendo nuevamente, no hay problema. Vas a recordar el concepto porque hoy necesito que tú entiendas cuáles son las primeras personas, segundas personas y terceras personas. Entonces, aparece una primera persona, segundas personas, aparecen primeras personas, segundas personas y terceras, ¿cierto? Primera persona, segunda persona, tercera persona. Y esto se puede de forma singular, o sea, hablando de uno, o se puede en su forma plural, o sea, hablando de varios. Entonces, siempre cuando uno inicia una conversación, cuando tú inicias una conversación, la primera persona eres tú. En este caso vamos a hablar en singular, pilas, voy a hablar de uno. Primera persona del singular, yo que inicié la conversación. Segunda persona, tú que fuiste el que me puso atención. Tercera persona, de quien hablé. Por ejemplo, si yo te cuento a ti que yo vi a Pedro en el parque, yo soy la primera persona que inicia la conversación. Tú eres la segunda persona porque me estás escuchando. Y Pedro es la tercera porque es de quien estoy hablando. Y Pedro equivale a él. Ahora, si yo te cuento a ti que yo vi a María en el parque, la primera persona soy yo, porque soy quien está empezando el mensaje. La segunda persona eres tú, que eres quien me está poniendo cuidado. Y la tercera persona es ella, que es de quien estamos hablando, un tercero, alguien que no está acá. Y aparte de eso, está en singular. De igual forma, te puedo decir que ayer vi a un perro en el parque. La primera persona soy yo que te cuento, la segunda eres tú que escuchas y la tercera persona del singular es el perro. Por esa razón, he, she y it se consideran terceras personas del singular cuando hablas de uno. Terceros, son terceros, ¿ok? Plural, ¿quién será la primera persona del plural? Primera persona del plural, we. Somos nosotros y yo estoy ahí metida, o sea, nosotros les podemos contar a todos ustedes, recuerda que aquí ya estamos hablando en plural. You aparece muchas veces dos veces, porque you se refiere a uno o se refiere a varios, sirve como singular o sirve como forma plural. Yo te puedo decir a ti, you are an excellent student. Tú eres un excelente estudiante, pero también le puedo decir a todos ustedes que son excelentes estudiantes. You are an excellent student. Sirve para hablar de uno o sirve para hablar de varios. Y ahora, forma plural, ¿cómo decimos ellos? ¿Cómo decimos ellas? Tú ya lo sabes, they. Ahora, ya conoces primeras personas, segundas personas, terceras personas. Las que debes recordar para el presente simple son las terceras personas del singular. Míralas acá. Cuando hables de una mujer, cuando hables de un hombre y cuando hables de un animal o de un objeto. Uno, un tercero. Y en este caso, te vas a dar cuenta el día de mañana que estas personas, cuando tú conjugues verbos con estas personas, vas a encontrar unos cambios. La regla es solamente cuando hables de estas personas y esto te lo voy a explicar especialmente el día de mañana. Tu práctica para el día de hoy. Vas a iniciar lo que te he dicho de nuestra página. Ingresas. En este momento vas a ingresar a tu página USA Learns. Tienes todo este tiempo que resta de clase. Recuerda, ingresas, es muy fácil, te va a aparecer English Course número 1, English Course número 2. Este también lo vamos a trabajar más adelante. Bueno, todos los vamos a trabajar. Ahora, ingresas.
seleccionar y vas a empezar around the clock. Aquí empieza ya de una vez. Número uno, quiero que llenes todos estos espacios que tenemos acá. En este momento, en la clase de hoy, mira todo lo que pudimos completar solamente observando un video. Pudimos completar muchas cosas. Entonces, vas a empezar de una vez. No hay excusa. En la semana número 15 debes tener terminado este módulo. Así que inicia de una vez. Esta es nuestra parte práctica el día de hoy. Así que inicia. Mañana te voy a explicar cómo funciona, cómo vas a agregar los cambios a los verbos cuando hablamos de terceras personas del singular. Ok, class, bye bye. See you tomorrow.